El sistema interamericano de derechos humanos vive momentos de crisis. Una moción para reformarlo es impulsada por los gobiernos de Ecuador y Venezuela, a los que se sumó Brasil. Bajo la idea de fortalecer sus instituciones fundamentales, se intenta debilitarlas. Entonces, lo que pasa hoy es que la Comisión, a través particularmente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que lidera Catalina Botero, ha sido muy crítica respecto de gobiernos como el de Ecuador, como el de Venezuela, respecto del tratamiento de la prensa. Allí se han producido retrocesos serios en el ejercicio de la libertad de información por parte de periodistas. Aparecieron nuevos gobiernos progresistas que rápidamente se enfrentaron con una prensa tradicional dominante, ligada con un sector político también. Pero en los conflictos, la Relatoría de Libertad de Expresión ha jugado un rol fundamental, criticando toda concentración de la propiedad en los medios como una barrera para el derecho a la comunicación. Es que yo he visto casos en donde se ordena directa o indirectamente reprimir emisoras porque están comunitarias, porque están peleando contra la privatización de las playas, o porque están peleando por la defensa de los mineros en los sitios más horribles, en condiciones absolutamente inhumanas, pero también he visto donde ordenan cerrar radiodifusoras porque no están de acuerdo con el proyecto revolucionario, y es que a mí ninguna de las dos me gusta. A las críticas del sistema interamericano de derechos humanos se sumó Brasil por las medidas cautelares que la Comisión adoptó en contra de la construcción de una central hidroeléctrica. El caso de Lomonte, donde se produjo un impasse. El gobierno de Brasil vio con muy malos ojos que viniera la Comisión a imponer una medida cautelar, poco menos que suspendiera las actividades del proyecto, y José Miguel Insulza, que está en una campaña a mantener el financiamiento de la OEA, que es uno de los grandes temas críticos de este sistema multilateral, dice, le quita valor a esas medidas cautelares diciendo, a ver, estas medidas son interpretables, no son cosas totalmente absolutas, y por lo tanto son de alcance relativo. Miradas en conjunto, las críticas no tendrían sentido si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hubiera interpelado a los estados desde un lugar de autonomía. Pero al estar formulados de mala fe, creo yo, pierden de vista, digamos, cuál es el real objetivo de esto. Si realmente fortalecer el sistema, bueno, hagámoslo. Digamos, nadie va a estar en contra de hacer eso. Pero disfrazar el debilitamiento de la institución por medio de un grupo de trabajo que supuestamente lo fortalece es espurio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es como la última instancia, es lo último que le queda a un ciudadano que ha visto violados sus derechos y que no ha sido amparado en su país y que ha agotado todos los recursos para defenderse localmente. En el caso particular de Chile, el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha significado, a partir de casos emblemáticos, mayores libertades. Así sucedió con la película La Última Tentación de Cristo y la censura previa, o con las leyes de desacato. Y es una opinión que hoy, hasta el día de hoy, mantengo, que en mi opinión la justicia en Chile es inmoral, cobarde y corrupta. Fue el Pleno de la Corte Suprema, liderada por el último juez de la Suprema designado por Pinochet, que fue Hernán Álvarez García. Y él junta a todos los supremos y dice, pero mire lo que está diciendo este señor de nosotros, que esto es. Y aplican estas leyes especiales y me procesan con unas penas de cárcel de hasta 5 años. Eduardo Yáñez ganó su caso en 2003, para luego venir una seguidilla de condenas que, por ejemplo, han implicado para Chile la obligación de poner fin al decreto ley de amnistía o reconocer la discriminación por orientación sexual en el caso de la jueza Karen Atala. La Corte Interamericana lo que hizo este año fue decir, a pesar de no estar expresamente señalado como una categoría no permitida de discriminación, la orientación sexual sí está cubierta por la Convención Americana. Y reaccionan instituciones que normalmente no habían tenido nunca interés en el sistema interamericano. Y hoy día tú ves, por ejemplo, Libertad y Desarrollo en Chile, que hace una radiografía política. Y eso es una señal de que el sistema no parece estar funcionando muy mal. Porque si tú tienes gente como Libertad de Desarrollo, Rafael Correa y Hugo Chávez criticando al sistema interamericano, bueno, pareciera que las cosas no andan tan mal. Más recientemente, la aplicación de la ley antiterrorista en Chile llegó hasta la Corte Interamericana, en lo que podría ser una nueva condena para el Estado. En agosto de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia.
o sea, la aplicación selectiva, injustificada y discriminatoria de la ley antiterrorista en contra de indígenas mapuche. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha consolidado como uno de los más avanzados del mundo. Ha puesto en práctica los fundamentos de ampliación, integralidad, dinamismo y universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, su autonomía está amenazada, paradójicamente, por los poderes que ha debido fiscalizar. Yo soy de la idea de usar los ejemplos futbolísticos. Se generó un proceso de discusión donde este debate tiene que ser llevado al seno del Consejo Permanente, es decir, representantes diplomáticos están en Washington, en un espacio con participación amplia de sociedad civil, las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros actores interesados. Es decir, o sea, hay un espacio de debate ahí también, ¿no? Ahí está la largue. ¿Y dónde está la definición a penales? En una Asamblea General Extraordinaria, que debiera hacerse, según mis cálculos o según las estimaciones en general que se hacían en marzo del próximo año, donde todas las propuestas que se hayan hecho en el alargue se van a definir a los penales en esa Asamblea General Extraordinaria. Serán los mismos estados que han sido llevados al banquillo los que decidan su futuro. Todo parece indicar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no tendrá un debido proceso. Foro Más Libertades y Más Derechos. Este martes 10 de julio desde las 18 horas en Purísima 251 participan Moisés Sánchez de Fundación Pro Acceso, Roberto Garretón, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Patricia Rada de Corporación Humanas, Ariel León Bacián de la Corporación Aymara Hacha Marca Aru y Matías Mesa, abogado de Derechos Humanos.